Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí está. ¿Cómo te llamas? No sabe cómo se llama. Gente, transmisión en vivo inactiva, ¿cómo que inactiva? ¿Está activa? ¿What the fuck? A ver. Qué raro, dice transmisión en vivo inactiva. Ahí está. Espérame. Ahí está, sí está activo, ¿what the fuck? ¿Por qué no decía? No sé por qué me parecía eso, pero bueno, no puedo. Gente, vamos a jugar, yo y mi hermano me cambiaré el nombre. Tú, adelante, César. ¿Por qué estamos jugando esto y no estamos jugando lo que dijimos que iba, lo que yo dije que iba a jugar? Porque se me quitaron las ganas de jugar eso. Espérate, déjame arreglo primero esto. A ver, primero, el start mío es este. Este, no, espérate. Este. El tuyo es este. Coin 1. Coin 2. Esto no sé qué es. Arriba. Gente, estamos modificando esto para poder jugar. Vamos a pasar todos los Metal Slug. No en un capítulo, supongo yo. Pero ahí está. J. K. L. I. ¿Te acuerdas cómo jugar? Aquí está mi hermano, por cierto. Salúdenlo. Ya recuerden, se llama Serrucho. Es... ¿cómo dijiste que eras? Vikingo, noruego, espartano. Ahí está. Un dios. Bueno, gente. Nada más con un crédito lo pasamos. Uy, la cagué. La regué. ¿Cómo? La regué. Porque el 1 y el 2. Se supone que el start. A ver. Era el 1. Bueno, ahorita lo checamos. A ver, ¿tú dispara? ¿Puedes disparar? Me sirve. Ah, por cierto, a todos los Metal Slug, no sé ni qué dice el tipo. ¡Ey, qué rápido! Estamos avanzando muy rápido, ¿no? Gente, vamos a hacer... Espera. Vamos a ponerle pausa. Hagamos una... No sé cómo ponerle pausa, espera. ¿Cómo le ponemos pausa con la P, no? Ahí está. Gente, vamos a hacer un tipo de... de apuesta, ¿no? Nos vamos a pasar el Metal Slug 1, del 1 al 6, ¿de acuerdo? Voy a poner esto aquí para poder leer el chat. Personas del chat, ¿me recomiendan un juego, please? No lo sé, amigo, Metal Slug. Buenas, Chess Animations. Vamos a ver, vamos a jugar todos los Metal, ¿no? El que tenga menos muertes al final, o sea, menos Game Overs, tendrá que hacer algo, ¿no? Después hablaremos de qué, pero como no va a ser solamente un episodio, van a ser varios de aquí al 6, vamos a ver quién muere menos del 1 al Metal Slug 6, ¿va? Vale. Pero obviamente jugar bien, no de dejar matar a tu compañero ni nada de eso. Yo soy... ¿cómo se llama el de este? ¿Terry? ¿Marco? Yo soy Marco, gente, por cierto, ¿no? Esta zorrilla es... le puse sin censura porque mi hermano a veces dice muchas cochinadas. Y para evitar problemas futuros... tenía que ponerle eso. Porque si no, luego... mi hermano dice muchas cochinadas, gente, y no quiero que nos baneen por eso. No quiero que se quejen porque dicen groserías y tal. Mejor juega... pero si tiene más 18, sí puedes. Sí, o sea, por eso. O sea, para... por el motivo de que mi hermano a veces dice muchas cochinadas, le puse más... pues le puse sin censura. Es un juego H. What the fuck. Uy, casi la riego. Uy. ¿Cómo olvidar lo lagueado que se pone el juego, no? Vale, gente, de momento voy ganando. Estoy hablando de otro juego. ¿Qué? Tengo 23 años en mi cuenta. Chaco, ¿sabes quién soy? Le apunta con un arma. Eres César. ¿Sí, no eres César León? ¿O eres Drago? Eres uno de los dos, pero le tiro más a que eres César. Porque dijiste que te ibas a cambiar el nombre. Niños de 8 años jugando juegos H. ¿Qué pasa, amigo? Returbio el asunto.
Recuerden que ese que muera menos, Que no me dispare. Que no me dispare. Lo intenté, güey. ¿Qué? ¿Por qué? Que me dispara, güey. Pues tú tienes que esquivar también. Me corta el tiro, güey. ¿Y cómo quieres que le da este si no llega el pinche arma? Adivinaste, exacto. Sí, amigo, te dije. Yo soy un crack en esto. Recuerda, gente, que este que muera menos, ¿eh? Así que vamos a jugar tryhard. Vamos a jugar de manera tryhard, ¿eh? Quiero que el hermano de Shaku pierda menos. ¿De qué hablan, gente? ¿De qué hablan? Si yo le enseñé. Las nalgas. ¿Qué no saben que él viene del FIFA? No, heroico. ¿Heroico? Debería de poner las bombas arriba. Las siento un poco incómodas. ¿Vos sabes acordar eso? No. Yo casi no lo tengo arma. Y nos lo vamos a topar al... al tren. ¿Sí? XD, perder. Let's go. Gente, ya mañana jugaremos Garty. Ese es el poder de un dios. Ese es Free Fire en 2D. Sí, el Metal Slug es el Free Fire en 2D. Recuerda, aguas con los... con este, el que va a tirar desde arriba. Ay, no lo maté. ¡Mátalo, bendijo! ¿Y cómo quieres que...? ¡No! ¡Es que eres un puñeta! ¡Eres un puñetón! ¡Ah, güey! ¡No, es que...! ¡No, eres un puñetón! ¡Ah, güey! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Aguas con los aviones, perro! No, nada, que... es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. A ver, es que se me vaya alguno, no se me va ninguno, loco. Ya perdí una vida, gente. Pero aún no he dicho, mire, todavía no he dicho ningún game over, así que vamos empatados. Vamos bien, vamos bien. Checo, ¿podrías hacer directos más temprano? De hecho, sí, porque ya más o menos no me va a dejar tarea. Probablemente los empiece a las 8, más o menos. De la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo ya veremos, a lo mejor más temprano. ¡Tiras bombas, güey! ¿A quién le voy a tirar bombas si no me dejan ni tirar nada? ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué? ¡Al tiro, güey! Pues yo voy bien. ¡No! Yo voy fresco de panita. Bueno, ya me pegó. ¡No! ¡Hijo de...! No sé. Ahí está, Shu. Ahora ese carnal sí me comprende. Me encanta, es como el de... ¿cómo se llama? Mira, porque este está muy flojo, ¿no? Está muy flojo de acá. ¿Qué otros juegos me recomiendan, chat? Te recomiendo... no sé, recomiendo los juegos. Bueno. Bueno. No, aquí me caigo. No, gente, no, returbio este nivel. Bueno. No, espera. Aquí es tiempo de sacarle ventaja, No, no, no. No, gente, jefe. Bueno, se me voló. ¡Ah! Vámonos los pibes. De acuerdo. Uno más y digo mi primer game over. Téngalo apuntado, gente, téngalo apuntado, Let's go.
Sí, yo también. No, es que es un roguelike como Other World Legend. Pixel Demon. Suena bien Pixel Demon, eh. Te tiras, ¿no? Un TL. Sí, solo tiras las bombas y ya. No, no, es que la hacemos. No, pues ve tú, güey, ve tú. No era difícil, es que lo haces mal. Bueno, vamos a empate, gente, vamos a empate. Vamos a empate. Vas, vas. Dale. No llegué. Ay, aquí hago porque a veces yo me caía aquí a veces. Ahí está, vamos bien, vamos bien. Vamos fresco de pana. Sube, sube. Aguas con el Rambo, aguas con el Rambo. ¡No! Traspasé una bomba, wey. Si sube, estamos en peligro, No. ¡Vámonos los pibes! ¡Vámonos los pibes! ¿Dónde pone? Con el 2, con el 2, con el 2, con el 2. El 2 de acá, wey. ¡Vámonos los pibes! No, dejarme en la 1. ¡Vámonos, gente! Vamos bien, gente. Samuel, ya quisieras. ¿Sí? Fue demasiado, Pues yo voy bien. Estoy bien con Minecraft. Huevos. No, hombre. No, estas sus bombas. Por el jefe. Para rafaguearlo. ¡No! ¡Lo vendé, güey! ¡Eres un gilipollas! No bajes, no bajes, uy. No, es que les digo que está tonto. What the fuck? No, güey. Aquí viene uno, ¿no? Sí. No tengo de esta, güey. Ya valió. Ya valió barriga. No mames, cabrón. Ya comencé dándolo. No, no te cerré, tú estás manco. De madre. No, es que tú también la regaste porque soltaste el tanque. Estoy subiendo el video. ¡Se trabó, güey! ¡Esta madre! ¡Agua! ¡Va a soltar la bomba! ¡Wow! ¡No! ¡Porque me informé! ¡Vámonos los pibes, gente! ¡No morí ni una! ¡1-0! ¡Vamos 1-0, 1-0! ¿Te quieres unir a Movistar? ¡Qué vato! Animer Hildo, son panas. Sí, somos panas. ¿Somos panas? Somos panes. ¿Quién tiene el Minecraft legal de la tienda de la Play Store? Nadie. Nadie. No hay. No existe. Mission. Nada que ver. No tiene nada que ver eso. ¡Tanque, sí! Tiene el tanque, ¿sí? Lo dejamos. Y eso que tú tuviste el tanque, y la regaste. De nada, de nada, de nada. Oh, viene un tanque atrás, Dale. Ay, güey, ya te estoy diciendo.
Pues mira. Mira, se va a caer esa madre. No dispara, no dispara. A huevo. El de atrás. ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Ah! Y te avisé desde hace un siglo, mister. Te avisé desde hace un siglo. Nada que ver, no tiene nada que ver. Gente, ¿es por mi culpa o él está manco? Ustedes digan, ¿es mi culpa o está manco? Nada que ver. ¿Quieres que te suelte el tanque y lo uses? Mira, yo me estoy riendo más. ¿Viste cómo ganaste tu arma? Pues dale, güey. ¿Cómo me salga? Ahí está. Así se protege. Es que eres muy manco. Está manco. ¿Ves? Santino dice que estás manco. ¡No! Yo pensé que no había nadie ahí, güey. Mira, mira cómo me quedé, mira cómo me quedé arma del arma. No, para nada. Ese fue un error mío, la verdad. Porque no sabía que había alguien ahí todavía. Pero no, gente, la verdad está manco este tipo, ¿eh? ¿Qué onda con el salto? Eso es trampa. No tiene. ¿Qué bueno? En eso estoy, en eso estoy. De nada, de nada, de nada. O sea, cuando sacas el código de Free Fire para andar facha. Ponzala. Ponzala, no entendí. Hasta que recordé que es como por salas, ¿no? Como, bueno, para jugar de cuatro, ¿no? Pero es que yo no lo juego. Hola, Seco, ¿qué pasó? Nada, bro. ¿Yo? Miren al tramposo, Se ve que le di el tanque en el pasado. Quiere agarrar el tanque y aprovecharse. ¿Ven cómo se aprovechado, gente? Ya sabe que no puede ganar, yo vengo de Free Fire. No me acuerdo, yo recuerdo que antes esto nos pasábamos casi sin muerte. Ya tenemos un game over cada quien. Recuerda que si no avanzamos, estos son eternos, ¿eh? No, qué crack. Mátalo, toma, toma, toma. No manches. Avanza, avanza, recuerda que es el correr. Corre, corre, corre. Este juego lo conozco. Yo te conozco. Dale, puta. Aguas, 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 aguas. Ahí vienen estos. Bueno, jefe. Balón. Vaya. No puedo apuntar bien todavía. No mames, cabrón. Nada que ver, yo que tengo, yo que tuve que ver. ¡Dale! Todavía que, ¿viste? Todavía que te apoyo. No dejándote que lo empieces rápido. ¿Cuántos vamos? 2-1, ¿verdad?
Vamos 2-1, gente. Vamos a... ¿Qué le pasó a ese recreativista? Se olvidó humano. Ahí anda. Pobre ciudad está vandalizada por Shaco y su hermano. Bueno, voy a dormir. Chao. Veré el directo mañana. Hasta mañana, Santino Val. Descansa. Sueña con los angelitos. Chao, bro. Me voy a dormir, pero primero le doy like al directo. Ya sabes. Denle like al directo, my friends. Final mission. Momento. Vamos de panel. Vamos 2-1, ¿no? Le quedan una vida, man. Masacre de Samus. Let's go. Sí. En el carto. Vamos a ver. ¡Uy! La bala hasta salió chueca. Vamos con este. Pero creo que este siempre te mataba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué reacción, qué reacción! ¡Ahí te encargo! ¡No! ¡Estaron en la vida, gente! ¡Hola, sí me vuelve a mí! ¿Cómo estás, bro? ¿Se borra el hacha? No sé. No, ¿verdad? Emi, te extraño. What the fuck, el amor. Espera, ¿ese es José o es otro vato? ¿Nani? Es José, pero con menos pelo. Yo sé que se ve diferente, pero es el mismo, pero con menos cabello. Oh, no lo pide. Sí, manco. ¿De qué onda? Uy, casi te mato. Vamos con esta bata. No, está muy grave el asunto. ¡Mierda! ¡No! ¡Quítate de ahí! Calmado, le estoy dando. Albertano. Hablé como chilango. ¿Qué pedo? Uf. Se, como que se atoró. No, hombre, le bajaron un rayito de vida, pero se atoró. Eso es injusticia. ¡Quítate, güey! ¡Pinche madre! ¡Ahora lo pibe! ¡Uy! Sí, José, está delgadísimo. Mamadísimo, no, ya va. ¡No, no! Empate. Bueno, gente, empatamos, ¿eh? Dale. Vamos 2-2, vamos 2-2. De verdad. A ver, José, pon el conejo. O sea, el brazo, güey. Ah, no tenemos conejo. Oh, Nico. ¿Qué onda, Master? Eso es muy mexicano. A ver, ¿cómo llegamos a la esquina? Ah, no, si llegan. No, no puedo. No, pues quédate atrás por el. Por el helicóptero, vato, si no. ¿Te lo chingamos? No sé. ¡Te lo chingamos, ten fe! Tuve fe. Como Dominic Toretto.
Vamos con el vato que desde atrás te... Ahí está, no vino. Ahí está, hijo de perra. No, ya no hay. Primer jefe, gente. ¿Conejo? No tienen conejo, tienen zaponejo. Fue muy sorprendente, de hecho, que esquivar eso con el tanque. ¡No! Bueno. No me digas. Es que ya no tenía vida, perdieron muchísima vida. Ah, bueno. ¡No venga, bacán! ¿Y a dónde iba a ir, vato? No podía ver al... el arma. Güey, dispara bien recién este vato. Ya no recuerdo que disparara así. Cabrón, tienes que esquivar. ¡Tienes que esquivarte! Pensé que yo me había tirado y fuiste tú. No, sí. Dispara, pendejo. Bien. Salimos. Ahí se renuncio a ser mediador del disco. ¿Eras mediador del disco? Ahorita lo checo. Ahora voy, ahora te digo, te leo. Eso es importante. ¡Dame pantalla, güey! ¿Cómo? ¡Alejaste el pendejo! ¡Vámonos, pibe! ¡Empate! Vamos a cero el segundo prácticamente. El bíceps. Oye, Chaco, renuncia a ser mediador de Discord y a lo del banner. No estoy en condiciones aún. Tú tranquilo, Mr. Axel. No te estoy exigiendo nada. Choco, ¿cuál es tu Metal Slug favorito? ¿Y cuáles has jugado? Hemos jugado todos. Mi favorito yo diría que es el... el 5. Por la barrida. ¿El 5 o el 4? ¿Tú? El 6. El 6, sí, ya veo. Vamos a empate, gente. Miren. Según esto, yo hubiera ganado, no solo por puntos, por prisioneros, ¿no? Pero pues, vamos, dijimos... por uno. Mira el score. Pues se quedaba el tanquecito al final, yo lo explotaba. Yo necesito eso. No. Viejo, sé que se ve mamadísimo. Gracias, ¿cierra? Gracias, muchas gracias. Tengo cuenta en OnlyFans. Tiene cuenta en OnlyFans. todo tonto. Escape. No. Vámonos los pibes, vamos al segundo, gente. También tenemos que cambiar los controles en este, creo. ¿Tarde? Sí, tarde, amigo. A ver. Input this game. Sí, era. También tenemos que cambiarlos en esto. No, espera. La moneda era este. Este. 3, 4. Ahí está. Voy a tener que cambiar esto con cada meta de slug, pero no hay problema. No tengo problema. A ver, toma. Lee el chat y contéstales. Mientras yo hago esto. Dice. ¿En qué te quedaste, güey? Pero acércate más al micrófono o algo para contestar. ¿En qué te quedaste, güey? ¡Tú lee! Allá hace calor, Simón, güey, no mames. Estamos como a 30 grados, 35. Sí, en el norte de México hace mucho calor. Dice, ¿cuáles son tus entrenamientos de físico-culturista? ¡Pura paja limpia! ¡Qué pedo! Pues ya dije, pura paja. Tienes que hablar más recio porque no te escuchan. Diles. Pura paja. Unas 3 al día. La madre. Y no se ha muerto el vato. Es el 4. Y no se ha muerto todavía. A ver, vamos a ver. Quédate quieto, coño. No quiero esta. Vámonos con Eri. Vamos a escoger a Eri primero. ¿Vale? Vámonos los pibes. Ponemos el micro. ¿Cómo? En lo del guato que se estrella con la nave. ¿Tienes riñones? Es una interesante pregunta. Nunca me los he visto, así que no sé decirte si existen o no. Pero según yo, sí.
Mira, mira, cómo lo estabas dejando a que me llegue a atacar. Como un salvaje. Salvaje. Salvaje tú. En el Free. En el Free Fire. ¿Quién no sabe que tú vienes del Free Fire? De puro jugar Free Fire, estoy mamadísimo. Esto va a tirar, ¿no? ¿Te atropella? Sí. No. Vamos a tener estos datos salvajes, ¿eh? Let's go. Eso sí te atropellaba. Sí. Si quiero secuestrar a tu hermano, ¿está bien? Sí, no tengo problema. Aguas con el Goku, el Goku. Todavía no sale, no te gastes tarde. Mira, dale en medio primero. ¡Eso es todo, Goku! Bien lagueado. Cierto, no existen. Memi no existen. ¿Existen el de arriba? ¿Cómo que existen el de arriba, gente? Bueno, súbete. Este como tira. Y este agachado y pum, 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 pum. Vamos de panita, gente, por cierto. ¡No! ¡Eres un gilipollas! ¡No! Mira, es la segunda vez que lo haces, loco. Vienen los helicópteros, creo. Cabrón, solo tienes que matar primero. Y ahora ya es jefe, ¿eh? ¡Ah, qué manco! ¡Qué manco! Pues es tremendo. Es para no hablar de... Para no tomar ventaja. Canten algo, ¿viste? A ver, Nico, tu canta. ¿Cuál dijiste que ibas a cantar? La del... Buenos días, señores. No, no, el de Tara Bombas. Ya, ya me llegaron. Igual. Es que luego vienen los soldados. Ya salieron. Eso no los podemos matar. Sí. ¡Vámonos, los pibe! Tú, Mr. Axel. Rocket Launcher. Suelta el listón de tu pelo. Suelta. ¿Cómo es esa canción? El listón de tu pelo. ¿Cómo está el cable de esta cosa? No me agrada el cable del micrófono. Checo y su hermano atacando a Israel. ¡No! No, amigo, returbio eso. Aquí se quedaba como que era el cable. Vámonos. Nos mataba, ¿no? Sí. Escupiste, baboso. Sin censura, porque dice más 18 XD. Es que normalmente me. Porque vamos a matar a los peces, de seguro. No, le puse sin censura porque. ¿Por dónde? Es para arriba, güey. Porque normalmente en mis streams no suelo decir groserías ni nada. Entonces. Y ya es más o menos tardecía. Y como tengo aquí a mi hermano y mi hermano es bien grosero. Y no es muy grosero, pues le tuve que poner sin censura, ¿no? Porque como que realmente... Hay diferentes niveles, ¿no? Por eso. Porque normalmente... No lo vi, ¿eh? Normalmente yo no suelo decir muchas groserías en mis streams. Y en este... Obviamente van a salir bastantes. Mátalo, güey. Pues yo los estoy matando, ¿no? ¡Ah, guapente! Ya no sabía. Disparé. Disparé. ¡Mátalos, güey! ¿Qué crees que estoy haciendo, loco? Es que no, mames. Salió de la nada. Disparé, se supone que no tenía que. No tuvo que haber salido, loco. No tuvo que haber salido. Te digo. Thank you.
No, pendejo. No, amigo. Mátalos, güey. Tengo 25 años y sí puedo quedarme. Mira cómo que... ¿Vas a agarrar la...? Sí. ¿Vas a agarrar esa cosa? La sí, todavía me acuerdo. Ah, casi no, me caigo. No es donde se pone bien salvaje al final del jefe. El jefe sí. Vale. ¿Que no lo convierta? ¡No! Ah, bueno, ¿qué pedo? Pero no tuvo que haberse convertido, guatana. No tuvo que haberme convertido, le disparé con el fuego, sí, sí. O sea, huevo, yo puedo contar. Agua, que me convierte y... Vamos a ver. No dejes que vaya, ¿eh? ¿Qué? Que no dejes que vaya. Aguas. ¡Ah! Ya valió mal. Ya. Yo perdí. ¿Sí llego? ¿Sí llego o no? ¡No! Esto es todo, mister. ¿Por dónde salió? ¡Y dale! ¿Y ese es el de medio? ¿Qué? ¿Sí? ¿Saltan alto? ¡Sí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Oh, es que te dejo, güey! ¡Hombre! Es que con esos... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? No, güey, no era nada. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Córrele, güey! Que me caiga, ¿no? ¡No! Que me vuelva a convertir. No, sería exagerado. Chao, Rami. No broma, los quiero, chao. Ramiro, buenas noches, bro. No. Me encerraron aquí. Ahorita te dan fórmula al final, ¿no? Calma, no te vayas más allá. Vámonos, los pibes. Espérate. Me quedan chingados por mí. ¿Tú lo agarras? Sí, ahí hay otro, recuerdo. No lo vayas arriba. No lo vayas a soltar. ¿Dónde está? Sí, loco. Sí. Empezamos de pana. ¿No estás saltando demasiado? ¿Quién? Tú. No. Hago pendejo. ¿Yo qué? Qué extraño que no haya hecho ningún ataque fuerte, ¿no? No, calmado, 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 dale, calmado. Dale, pues dale, dale, dale. Es que vas muy, muy rápido. Pendejo, no quiero morir. Oh, sí, pero tampoco vayas tan rápido. No atacó nunca con el láser, ¿eh? Nunca atacó con el láser. Pasen pack del Chaco. Gente, tengo OnlyFans, pueden... Nah, no es cierto. Te están dando datos financieros del hogar, multicolonialidad. Tareas, ¿eh? ¿Tareas? No. Sí, te están mandando tareas. ¿De qué? Pues no sé, chécale. Te están mandando tareas. Contexto en México, hay sequía. De hecho, sí, en México hay sequía. No me he bañado desde hace... No, no me he bañado desde hace... Chaco, ¿has probado agua de jengibre? No. ¿Que si es una tarea? No, 97 de 100, güey. ¿Eh? Es que creo que la profe está revisando todo. Pero no le da tiempo, ¿no? Sí, pues, se está aventando todo, mira. 1, 2, 3, sí, pero, cuatro, o sea, la tarea que yo mandé, ¿se la pinté de otro color? 6. Ah, pero sacaste 100. Sí, o sea, ¿qué pedo con la maestra? OnlyFans, pago hasta pesos a la vez. ¡Ah, Perry! El de Peter Parker, no, el de sí que me aman. Gente, de hecho, ya tengo lo de para poner la membresía de YouTube. Pero dije, nada, es una mamada, o sea, ¿quién? Voy a ponerme a cobrar para que me vean. Nada, no, chingue. Luego, esto se volvería, no sé. ¿Has visto el video de Fede no se vende? El de Fede Lobo no se vende.
Iba a cobrar por saludos y otro. No, me iba a sentir bien prostituta. ¿Te haces un OnlyFans de patas que sos y sos rico? Ah, sí, dice que sale, sí, dice que sale muy bien. Yo con todos los callos. Patas de trabajador. Patas de hombres trabajadores. La. Mira la. No. Es que luego eso no los podemos mirar, ¿no? Aguarlo, sí, no. Checo, gasté un OnlyFans con tu hermano y te pago por cada stream. Aguas. Humildad. No. Esta es la parte más difícil de este nivel, ¿no? Y faltan otros dos, ¿no? Creo. Se me acabó ya el arma. Ahí viene otro dos. Ah, no, no. Aquí es donde te dan el arma esta, la roja, ¿no? Si le disparas, creo que sí. Sí, no te la dan aquí. No, era en este. O si era. Ah, era en el X. Aquí venían enemigos acá en el. Sí. En el X venía un jefe, ¿no? Dale uno, dale uno. A ver, José, la voz más aguda que puedas. Porque dicen que hablas como mujer. Ah, qué sé. Dicen que podría ser. ¿Cómo se llama otra vez? A ver, la de Scanoff. ¿Y quién lo decidió? espera. Que me desacomodas el micro. No, acá, más o menos por acá, ¿no? Ah, perro, ¿y cómo se... ¿Cómo se dio la vuelta? ¡Ah, Perry! ¿Hacemos la combinación? No, aquí no es. No, aquí también te dan uno, ¿no? ¿Cuál vas tú si tú tiraste el camello? Por eso se tocó el final, jefe. Nada que ver, me iba a tocar de todas formas. El jefe, por eso me iba a tocar de todas formas a mí el de este. Seguro que aquí no te dan un camión. Qué bruscos, ¿no? La guiamos al juego y todo. Vámonos los pibes, vámonos los pibes. Y te pasas de lanza. No te matan. Es que para qué saltas, loco, para qué saltas. Vamos con el cabello. Dale. Yo decía que haga la voz más aguda que pueda. Porque tiene una voz de macho alma. Quisiera. No hemos hecho ningún game over, ¿no? Ninguno ha perdido una vida, no, creo. Me tocó tu jefe por filipollo. ¿Sabes de qué me dio menos, Nico? De jugar Street Fighter. O sea, no me... No lo he jugado. O sea, yo tampoco, pero me dio menos de jugarlo. Ok, ya. ¿Has visto el que se supone que esquiva un montón de golpes haciendo así? Ah, sí, el campeón mundial, ¿no? Sí, me gustaría intentarlo, güey. Ven. Ah, no, sí,
No necesito de tipo de sobre. ¡Messi! ¡Ay, qué estoy cayendo! ¡Voy! ¡Voy! Yo no hice nada. Perro infeliz. A estas madres, güey. ¡Vámonos! Es que se destruyó ese. Mia Khalifa. Se destruyó el desierto. Mia Khalifa ni a los talones le llega el Checo y su OnlyFans. Este vato. Caritas facheras, facheritas. Dice, yo sé que haga la voz más aguda que pueda porque tiene la voz de macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, lomo de gladiador y está mamadísimo y se tira 300 pajas al día. Lo último no te lo voy a negar. Mira este niño. Sí. Ponemos marranitos. Nada que ver. Nada que ver. En el Nintendo Switch el juego va mejor, ¿eh? Porque somos originales. Menos el 2, el 2 está bien lagueadísimo también. Es que es entendible, antes no tenían tantos presupuestos como tienen ahora. No me acuerdo. No se puede romper. Turururu. Tremendo de rolas, se cargan el pie. Buena Rey, buena Fer, ¿cómo estás, bro? Vamos poniendo arriba. Cállate, cállate. What the fuck? Estamos gordos, estamos marranos. Aquí viene un carrito, así que hago. Sí, no, aquí viene un carrito. O está en el X también. Que te atropella. Ey, ¿en el 6 nos podemos barrer? No, ¿verdad? No, sí. ¿Primero carrito o no? Pasado de lanza. Pues tú, ¿por qué no sé? ¿Por qué no subiste? Moderador moderando, primer aviso. Es todo, Fer, es todo. Ya morí una vez. Por tu culpa. Nada que ver. Gente, ¿cómo se queja este manco, no? No le puedo dar. Mira, mira, no hemos llegado ni a jefe y ya te están destruyendo tu tanque. Hay niveles de manqueza. Esto casi casi lo superas todos. Aquí no te sirve tu heroico del Free Fire. Los de arriba nomás llegan y disparan, o sea, es como el de la canción de no la pienso y disparo. ¿No vas a disparar, loco? No sé. Pinche gasolina, se me va la onda. No es por nada, pero me estoy cansando, ¿tú no? La gente, de verdad es cansado, parece que no, pero yo me cansé los dedos. Yo no. Dale, gordo, dale, gordo. Es que tú estás muy acostumbrado a usarlo. Pero lo que temporalmente Ramiro Vera durante 300 segundos. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Banearon a alguien por 300 segundos, pero ¿por qué? ¿Pusieron una grosería o algo así? Pusieron una bomba. ¡Uy! Destruí algo con ella. Espectacular. Me están encerrando acá.
A ver, son sus cosas esas. No, falta uno. No lo vi, de hecho. ¡Wow! Sí. No, se estaba yendo la luz, ¿viste? Vamos a ver, dispara la esa. Se destruyó un golpe o ya estaba todo jodido. ¡Ven al gordo! ¡No vengas conmigo, loco! ¡No! ¡No! ¡No, gente! ¡No! La traición. Mira, y tienes la H todavía. Y tienes la H todavía. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Apúrate, güey! Pues ok, yo no tengo nada que ver. Yo estoy apareciendo. ¿Qué anda con ese compañero, gente? ¡Ay, güey! ¡Te entusiasma! Recuerden suscribirse y recibirán un PlayStation 5 Pro simbólica. What the fuck, amigo. Recuerden que puedo ver el historial del chat, así que nada de palabrotas. Estado unidense be like. Compartan. Ey, sí, ¿por qué no? Estamos jugando Metal. ¿Qué streamer actualmente está jugando Metal Slug? Dime. ¿Qué streamer está jugando Metal Slug ahora? Yo la hice hace mucho tiempo y al final me llegó una real. No manches, imagínate. Tengo un PlayStation 5. Ey, aquí veo una. No se puede. Esta no es la 4 que los coches explotan, ¿verdad? No, sí explotan, cabrón. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Bomba. Ya como viene a disparar a mí, ¿no? Me pica el pie. Mejor sería destruir esto que ese que más está tocando. Gente, me cansé. Ya me duele el dedo. Uy, abusan el de abajo. Sí, güey, disparo. No, mames. Qué bueno que vola. Bomba. No, les estoy guardando. Venía. Marciano. Sí. Mira, ya está atrás el marcianito, ¿ya viste? ¿Estas bolas suben? No sé, ¿eh? Sí, ya vi. Uy, esa canción está increíble. Normal es YouTube, no me notificó. Tú tranquilo, Mickey Mouse. Amigo, espectacular la canción. Amigo, qué espectacular canción, ¿eh? Dale. No me creo los soldados. ¡Bomba! Bueno. ¿Qué tal? Vamos de pana. Ahí viene el primero, creo, ¿eh? Ahí viene primero, nada más que yo uso lentes. ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué cansado es esto! No tenemos armas, ¿eh? Está avanzando, ¿eh? No le sé disparar, no le sé disparar. Nico, cúbreme de los soldados. Sí, ¡cúbreme de los soldados! ¡Cúbreme de los soldados! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme de los soldados! ¡Ay, ay, ay!
tenías un trabajo. ¡Un trabajo! No, gente, ¿qué onda con este manco? Nada de palabrotas. Un admin baneó a un ex. A un ex admin. No le dispares, puta madre. No puede. Un alma por un alma. ¡No! ¡Calmado! ¡Relájate! ¡Estás jugando muy gacho! ¡No! ¡Sí! ¿No tuviste que haber muerto ahí? ¡No, güey! La vayas a desperdiciar, estás jugando remanco. No, gente, estamos mal, ¿eh? Vamos 1-0 en este, vamos 1-0, ¿eh? Y vamos en empate. Igual tiene... Pone sin censura en el título, pa. Sin censura para los admins. ¡Ey, es verdad, eh! El directo es sin censura. Claro que pues tampoco se pasen, ¿no? Con sus expresiones. Y otra vez creo, ¿eh? Seco, ese rey me dirá si vetar o no vetar. No, no vetes, no vetes. Recuerda que lee el título y dice sin censura. Hoy estamos jugando un directo sin censura porque es nocturno. Mira, perdí las 40... Las 40 bombas que estaba guardando, loco. Estaba guardando para el jefe porque es el... ¿Por qué gasté todas las bombas? ¿Qué quieres, manco? ¿Cuál? ¿El último jefe? No. Digan palabrotas y suscríbanse. ¡Eso! Métele, hermano de Shaco es igualito a mí. De oilo a oilo. Bueno, agárralas. ¿Qué? O sea, tú tienes dos, yo tenía cero. Digo. ¿Ves? Estas madres dan miedo. Dale, dale, dale. Te curo. Yo sí curo. No sé cómo otros. ¿Sabes? Destruyelo. Estas madres dan miedo, gente. Esas cosas hicieron que me hiciera pipí en la cama de chiquita. No, no es cierto. Hasta el momento. Hasta el momento. Aguas. Ese vato viene con todo. Ya me di cuenta. Aquí ya es la última sala, ¿no? Donde viene el tanque. ¿Me cubres? ¡Wow! ¿Me cubres? ¡Uh! ¡Me cubres! ¡Me cubres! ¡Te cubro! Yo voy a agarrar el tanque esta vez. Y la S, porque yo tenía S. para que se sumara. No, hasta creo. No. ¿En el pasado tú lo agarraste? Güey, me van a matar. Ay, ¿eso qué? No, neta. No, nada que ver. Ya lo agarraste en el pasado y me mataste. Cubrir, es lo que estoy haciendo. ¿A poco no me ves cubriéndote? Mátalos a todos. ¿Qué crees que estoy haciendo, loco? Ahora son los de atrás, mijo. Dice, o sea, todavía que te cubro de todo, te quejas. Y creo que agarré que es recto. Ah, no, agarré bien. ¿Ese es el recto o no? Sí. No llegan a sacar los balos, ¿verdad? ¿Vale? Aguas, porque arriba había otro, ¿no? Creo. ¿Me llegan? Sí, ¿verdad? Sí. Me pasó todo el... De hecho, aguas, porque creo que ahí viene otro tanque. Nos hace retroceder un soldadito, ¿viste? Este dale, es el fin. ¡Dale su madre! ¡Te estoy diciendo que le des en su madre, güey! Pues lo estoy tratando, güey. Lo estoy intentando. Me decepcioné. Creo que estaré sin venir un par de directos. Me decepcionaron, qué pedo. ¿Qué están diciendo? Empezaré ahora, chao, gente. No, hijo de... Ah, no, sí, nada más.
El humor es mi vida. Repámpanos, carambola. ¿Ya vieron el reloj? Aguanta. ¿Qué pedo? ¿Cómo es que está tan dañado? Si no me pegaron. No, ¿Tienes bombas? No. ¿El tanque sí tiene? No. ¿No? No. ¡No! No sé ni cómo sería. ¿No tienes bombas? No. Ya no tengo nada. ¡No! Y para acabarla, estas armas están... no llegan. No, no corres tanto, no corres tanto. ¡No! ¡Mierda, tío! ¿Y ella? ¡Nico! ¡No, güey! ¡Nico, qué haces! No, gente, vamos. No, vengas por mí. ¡Dale, dale, 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 dale! ¿De qué pedo? ¿Cuánta vida tiene? Un chingo. No, ya, vale, madre, ponte al tiro, güey. Te dije, pero no, hombre, Nico. No, ya me quedaste mamá. Ya cogí. Y yo, ¿cómo que? ¿Yo qué querías que hiciera? No, ya, güey. Ay, no. ¡Vámonos! En efecto, primero hizo nada. De chiste del tipo humor negro, lo que puede afectar tanto física o como psicológicamente al espectador. ¡Ah, perro! ¿Viste? ¿Cómo lo leíste? ¿Es científico? Bueno, gente, vamos. ¿Cuánto? ¿2-1? 2-0. 2-0, ¿no? ¿Ya tú hiciste mi 9? Yo 2, ¿verdad? Sí. Vamos 2-0, gente. No, ahorita se empata. Bueno, está bien. La empatamos en otro metro, de todas formas. ¡La puta, Nico! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues no sé ni qué le picó. Ok, gente, 3-1. Prácticamente vamos 2-0. No le pegué. No le pegues. ¿Y cómo querías que, no, que yo sobreviviera, loco? ¿No le puedo dar? Uy. ¡No! Es dificilísimo. Tranquilísimo, que es dificilísimo. ¿Qué? ¿Yo estoy haciendo aquí? ¡Qué pendejo! Vamos 2-0, gente, no puede ser. ¡No! Bueno. ¡No, hombre! ¿Cómo ven a este manco, gente? No cubre, no sabe cubrir. No sabe cubrir este manco, loco. Gastando mucha plata. No sé cómo voy. Tú tranqui, bro, tú tranqui. Come on, boy. ¿Cómo nos trabó ahí? Bueno, seguimos.
seguimos, ¿cómo se llama? 2-0. Prácticamente vamos en empate. La diferencia es lo importante. ¡Apúrate, se abre! ¡Nambe! Termina la tarjeta, así ven. ¿Esta es la final? Sí, esta es la final. Sí. Y me llevas una ventaja de 2 minutos, pero el jefe este empata la diferencia. Vámonos con calma, gente, no nos arriesgamos ni nada. Sí, un solo de marciano. Y sale con Metal Slug. Yo bien emocionado que va a ser Gartic y va a salir Metal Slug. Amigo, pues, no hay problema. ¿Cuál es el problema con que juegue Metal Slug? ¿Estoy pasando un rato de pana o no? Estamos pasando un rato de pana. Hice 3 directos hoy. Prácticamente hice 5 horas en directo, casi, casi. Bueno, no, no, sí, casi 5 horas en directo hoy. O 8 y tal, a lo mejor. Amigo, también, ¿entiende? Ya no puede llegar al de arriba. No le dejes bajar, ¿eh? El sonidito. Eso te aplasta, ¿no? ¿Verdad? Mierda contigo. Ahora resulta que no pudiste esquivar eso. No, es que te pones manco. Además no sabes ni cubrir bien. ¿Cuántas veces me mataron porque no me cubriste? No olviden que... No olviden aquel titán que comparte directo será reconocido por mí. Sí, no vale, no... No vale de nada, pero para intentar, sí, 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 sí. Ok. Es que aparte yo estoy leyendo el chat, Nico. Íralo, 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 íralo. ¿Cuánto los abajo de los botarios? ¿Están los rojos? Esos no son los rojos los que... Ok, olvida lo que dije. La neta, yo sí recuerdo que eran los rojos, no eran estos. Ya no estoy haciendo nada, mister. Vale, vamos 1-0, gente. Aún me están ganando, es la remontada. Esta misión aparte está bien larga. ¿Cuál trampa? Casi me cae a mí. Aguas, que esos vatos disparan muy rápido, ¿eh? Bueno, me retiro, buenas noches. Buenas noches, gente, buenas noches. Let's go. Oh, ¿eh? Se pueden caer. Estos no son pa... A ver si yo recuerdo que eran los rojos. Esta arma, de hecho, lo problemático es que es muy lenta. Entonces se irá en el último jefe, creo yo.
go. Gracias por pasarte, rey. Esperando con todo hoy. Ok. Uy. Creo que ya después de esto es que hacen, ¿no? Después de esto. Sí, el con... Y otra vez. Voy sin arma. ¿Eso? ¿Le llegamos? Creo que ya jefe. Último jefe, gente. Jacob Luna pone corazón, corazón, corazón. Jacob, bienvenido al streaming. Vamos al jefe final. Vamos 1-0. En este jefe se va a decidir todo, ¿eh? Se decide quién va ganando. ¿Quién en este streaming queda ganando? ¿Desde cuándo fueres tan...? No sé, bro. Sí, yo también me quedé sacado de onda, mira. Hay que impresionar al hermano de Shaco. ¡Nada que ver! Te dice, vamos a impresionarte, ¿qué pedo? Me quieren conquistar. Te quieren conquistar. Ah, yo por la madre soltero. ¡Wow! Nada, no está. Recuerdo que estas cosas solo te atacaban a ti, ¿no? Hasta que te murieras, creo. Let's go. Espero que esta vez no sea a mí. Sigue siendo a mí. Puta, déjate la chica. ¡No! ¡Es imposible, loco! ¡Me trabaron entre los dos! ¡No, hombre, qué trampa! ¿Me toca esta vez a ti? Sí, bueno, a ti. Esa va a mí. ¿Y cómo quieres que lo esquive? Me estoy esquivando el mío. De hecho se van después de cierta... de cierto... número. Casi no llega. Tienes un hermano increíble, o sea... chalo. No sé, loco. Me presento, mi nombre es Dragokun. De razones y argumentos válidos, crack. Chago, ¿cuál vas a jugar después? ¿Metal Ulug X o el 3? Chaos Animation, buena pregunta. Explica los 6 reinos. Ah, ok. Uy, explicar los 6 reinos es una cosa difícil, ¿eh? Porque cada uno tiene su cosilla. De hecho, debería basarme a hacer un directo jugando Otherworld y explicando eso. Porque ahorita estoy en Metal y no estoy pensando claramente. Pero son poderes añadidos, ¿no? Unos poderes extra, por así decirlo. Que te dispara, que te dispara, que te dispara. No lo vamos a saber. Me dispara a mí. Los tres creo que van a ir a mí. Uno va a ti. No manches, cómo me trabaja aquí. ¡Eso es todo, soldado! ¡Gracias por darte vida! ¡No! ¡Es imposible! Seguimos 1-0. ¿Qué, no le llegan al bando? Sí, saltas. Mira, mira cómo vienes, no, cómo bebé. Vienes. No, bebé, cómo vienes, dos. Míralo, míralo, míralo. No, vamos a jugarlo. No, tú me ganas por uno. Ahorita te. Ahorita me empatas. Míralo, 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 míralo. Vámonos, let's go.
Logro desbloqueo, ya colé yo tu comentario. What the fuck, amigo. En un video, sí. Ey, sí, puedo hacer un video explicando los seis reinos. Gracias, 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 gracias. ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Trabajo, no lo pide! ¿Cómo lo salva? ¿Cómo lo salva? Llegando al tanque en el mejor momento. Me salvó de un golpe el tanque. Mira cómo es neta. ¿Cuántos son? Ya me va a destruir el tanque. No puede ser. ¡No! ¡No! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Tienes el pinche tanque! Pues dale, ¿qué crees? ¿Es fácil esquivar con un tanque? ¿Tú crees que es fácil esquivar con un tanque, loco? Dale, vámonos, pibe. Ya me lo explotaron, no es fácil. Oye, el rayo destroza el vehículo. Sí. Ok, vamos perdiendo 1-0, Él me ganó en este metal. Vamos perdiendo 1-0. Vamos perdiendo 1-0. No sé, gente, decidan. Voy a hacer un video sobre los seis reinos. Es que los seis reinos explicarlo así es un poco difícil, pero sí lo voy a hacer, ahora que tengo tiempo, porque ya van a acabar las clases la semana que viene, y como que ya están entregando calificaciones, más que nada. Ya no van a dejar tarea ni nada por el estilo, ya simplemente es pura calificación. Probablemente te voy a hacer un video específico de los seis reinos. Entonces, gente, decidan, ¿quién es? ¿Cuál metal sigue? ¿El X o el 3? Es que el X es el mismo que este, ¿no? No, el X. El X es el 3 al revés, creo, ¿no? No, es el 2 al revés. Sí. Es que el X es el mismo que este, pero combinado, ¿no? El 3, sí, lo mejor era el 3. Voy a tomar agua. Son las 11:20. Vamos a, después del 3, sacó el streaming, y en el siguiente vamos del 3 al 6. Y ya terminaríamos, por así decirlo, la saga. Y el que tenga más game overs pierde. Y va a ser un reto que todavía no sabemos cuál reto, ¿no? Miren. ¡No! ¡Nico! ¡Fue empate! ¡Fue empate, gente! ¡Vámonos, lo pide! ¡Fue 4-4! ¡No puede ser! ¡Pensé que me había ganado por uno! ¡Pensé que me había ganado por uno, gente! ¡No! ¡Empate! ¡Tremendo, tremendo! ¿Vieron? ¿Vieron? Y no, increíble. Uf, amigo, empatamos el 3, el 2. Nos vamos al 3 y en el 3 ya se va a decidir más o menos, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de Steam. Se activó lo de Steam, loco. Por cantidad de votación el 3. Nico, quedamos en empate 4-4. No fue. No me ganaste. Vale, ahora sí. Player Start. Ahí está. Gente, empatamos, ¿eh? Lo vi complicado. Se me fue un game over. JK L I. ¡Ey! Se guardó. Se guardó. Soltaron al pipila. Y esta mañana. Se la lavan. ¿Cómo que se la lavan? Soltaron al pipila. ¿Cómo que al pipila? No entiendo lo de pipila. Entonces me voy a ir con. Confío. Este metal es muy largo. Último metal del día. Calma, espérame. Calma. Ay, coño. Ah, yo. ¿Te dejas el celular ahorita?
Oye, no sé qué me moví. ¡No! A ver. ¿Le picaste algo por acá? Sí. No. Por la pega. Ahí está. ¡Hala! ¿Viste la salvada? Luego por cosas así siempre terminamos reiniciando el juego. Por un momento me perdí, pensé que yo era él. Estaría chido que agregaran a los de Metal a un juego de pelea. Sí, un juego de pelea. Veo ese juego y está mi infancia. Sí, amigo, también es la mía. No. Pues tú, loco, te tienes que echar. Haz con los monstruos esos porque luego gente se pone intenso. El que lo lleva en la espalda. No entiendo qué están diciendo en el chat. A veces dicen cosas muy raras. Aquí todos somos damas y caballeros, señores. Igual que soltaron la nave ahorita al final del Metal Slug. Casi te hundes, loco. ¿Dónde hay señoras? ¿Cómo que dónde hay señoras? Aguas con los vatos que brincan a cuchilla. Aguas con los... ¡No te vayas a ahogar! Ahí vienen los monstruos estos que son problemáticos. ¿Salen de los dos lados? Sí, salen de los dos lados. A veces. ¿Ya tú? Sí. Bueno, lo pibe. De momento vamos bien, gente, vamos bien, ¿eh? Ya hasta el segundo, no, sí, ya no llego. Por cierto, ¿usted tipo cómo se llame realmente? Porque eligió el nombre tan épico y reconocido, Shaco B. Bueno, es una larga historia, la verdad, no es cierto. Lo que pasa es que mi nombre es normal, o sea, mi nombre es real, mi nombre es normal. Mi nombre real es Esaú. Y donde yo vivía había tres Esaú. Entonces, a los Esaú, donde yo vivía se les decía Chacón. Pero como había tres, a uno le decían Chacón. Ahí te hubiera matado si no te hubiera muerto el jefe. A uno le decían Chacón, a uno le decían Shakua y a mí me decían Shaco y ya. Literal, es la historia. Yo no me puse así, así me puso el pueblo, por así decirlo. Mis hermanos me empezaron a decir así y todo el pueblo me empezó a decir así. Desde entonces el apodo se me quedó. Y ves por mi apellido, porque YouTube no te dejaba poner simplemente un nombre. Te tenías que poner un apellido y pues yo le puse la B, que es lo de mi apellido. Bueno, cuando termine Metal Slug aparecen las muertes, así que no hay problema por contarlo. José, ¿cómo se llama tu nombre? José, ¿cómo te llamas? No, algo. No recordaba que salía uno atrás. ¿Qué haces, loco? Te estás jugando demasiado. Yo creo que tú manejabas la vida. Tus bombas son mejores que las mías. La maestra está revisando todo hasta ahora. Como que se le hizo tarde, dijo, chingada, tengo que revisar todo. Y acabo de agarrar una cura, ¿eh?
¡Uy! ¿F? No, remancos. Esta es mi parte favorita, la mía también, de hecho. Calmado, calmado, déjame llegar, porque si no llegamos los dos juntos, van a empezar a salir los zombies y nos van a matar. Encárgate de los helicópteros, que es lo importante. A ver, tú de un lado y yo del otro. Tú del otro lado, loco, porque si nos empiezan a tirar los zombies, nos van a matar. No, no, los únicos que nos pueden matar ahorita son los zombies. Vale. Hay una cura. No, no llegamos. Fer, no puedes poner tu comentario en fijo, así lo ven todos. Muertísimo. Ah, no, yo pensé que también había que ir contigo. Este no es problema, ¿verdad? No, sí. No. ¿Viste? El único que nos puede matar aquí es el... Esto, sí. Esos son los únicos que nos pueden matar. Toma, si yo le tiro, se muere directamente, ¿no? Ok. Sí vale la pena matarlos, ¿eh? ¿Qué haces si te iba? Ese tampoco es problema, creo. Sí, no, no, no. ¡Vamos! Convertidos en zombies desde el inicio. ¡Agua, Nico! ¡Casi se te iba! No nos podemos agachar, eso es problemático. 14 bombas, ¿eh? No te las estás jugando tanto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! No te gastes tu bomba. Tú te tienes que convertir en zombie. Pero no ahorita. Al final. Sí, porque tengo más bombas. Ay, valió ver. No, no, tú ya estás convertido en zombie. Bueno, los dos. Sí, los dos. Tranquilo, no lo agarres. No. Acércate. Ahí está. Ahorita, después de que tires tus bombas, corres. Nomás son cuatro. Sí, no hay problema. Es que si no, pues nos van a hacer garra. Así ya no sé cómo fabricaron este jefe. Vale. ¡Corre! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Pim! ¡Increíble! Nunca nos había salido hasta la perfección. Llegando a esa parte, yo ya habré gastado muchas fichas. ¡Ah! ¡Manco! Ya sabrás, ¿no? Es que no saben que nosotros venimos de Free Fire. Te cayó a ti directamente. Estabas viendo la línea y no la esquivaste. Aquí, ahí yo no tuve la culpa, loco. Era por dispararme la otra y estaba encima de la otra. Yo le estoy disparando a estas cosas. ¿Aquí? A estos. Vale, el último jefe nos va a matar un chingo. Nada que ver. No tuve la culpa. Gente, ¿tuve la culpa o no tuve la culpa? El huevo activo su stand. ¿Un huevo? ¿Cómo que un huevo? Chaco, ¿harás videos sobre Metal Slug? Haremos dos directos pasándonos del 1 al 6. Este directo termina cuando nos pasemos el 3. Y el que haya muerto menos en todo esto, bueno, el que haya muerto más veces tendrá que hacer algo, no sé, ya veremos qué hacemos.
que regales una tarjeta Google Play de 1,000 pesos, dice. La sabrás. Cuando nosotros caímos en este, ¿no te acuerdas? Maldísimo. Esas cosas explotan, ¿no? Se suicidan. Suicidas. El Jacob con sus referencias. ¿Ya se vieron los aliens de los hombres de negro? Sí, ya. No lo pibe. En este creo que igual si uno entraba tarde se agarraban los dos, ¿verdad? No, pero todo. Con esa cosa. No. ¿Qué no las bombas que soltaban estos eran como fichas? Los nuestros. Sí, ¿verdad? Qué raro. Recuerdo que las granadas de estos tanquecitos eran fichas. Fichas negras, ¿no? Que iban ta, ta, ta. No, no estas. ¡Agárralo! ¿Te tardas, loco? Ya te volvió a pegar. No, todo manco. ¿Cómo? No, yo no, mira. Idiota, nosotros no lo están. Ah, sí, sí, ya, ya. ¿Qué pasó, mister? ¿Estás manqueando, loco? Güey, me está dando el submarino con el que tú te estás dando en la madre. Pues yo me estoy dando la madre con el submarino. Ya me mataron. Mira cómo salimos casi todos muertos. No es un escudo. Creo que aquí uno trae gas, ¿no? Salió muerto insta, ¿viste? Traten de sacar los secretos, sí hay, ¿no? En el game. Sí, sí hay algún que otro secreto, pero es imposible sacarlos todos en un solo gameplay. Porque sí, a veces si agarras uno, no puedes agarrar otro. Pues. Hola, Saco, ¿cómo vas? De pana, amigo, de pana. ¿Sabes por qué luego estas cámaras se ponen intensas? Me mató en el aire. ¿Qué clase de aim tiene ese vato? ¿Esta madre te aplasta, no? Sí. Pero la mayoría están en lugares que ya pasó Chaco. Sí. Vámonos, lo pibe. Igual aún no he hecho ningún game over. Bueno, mi primer game over los dos. Mi primer game over. Oye, eso me recuerda mucho a mi infancia. Sí, bastante. Ok. De momento vamos bien, gente. ¿Qué? ¿Viste qué rápido tiró? El vato no la pienso y disparo. Bueno. Sí. ¿Qué manco? Ahí tuve que agarrarlo. ¿Ahí está el gas? Qué imposible. ¿Sí se pueden voltear? Ah, no, no se pueden voltear. ¿Y cómo lo voltean los enemigos?
Arriba y gas. Se te fue. Y nada más me quedan 10. Es que yo no me sé dónde están. Lo de Metal Slug 3. Ah, es que nosotros siempre tomamos esa ruta. Y esa no es la ruta normal. Avisen. ¿Le agarraste tú, verdad? Tú deberías destruir un carro. ¿Qué es eso, güey? No, no vas a querer que no tiene arma. Aquí va a ser el láser. ¿Del otro lado qué? Explotaste uno, ¿no? Falta otro todavía. Ok, ese nos puede servir de escudo, ¿eh? Trataré de destruir los de estos que vayan a atacar. Soy yo, siento que lo estamos haciendo demasiado bien. Sí, ya sé. ¡Vamos! ¡Increíble! Nunca antes nos había salido tan bien. Amigos, somos de pro, loco. Nunca antes nos había salido tan bien. Mínimo nos mataba una o dos veces. Interesante. Amigos, no, increíble. ¿Te imaginas que lleguemos con la nave en el espacio hasta arriba? Sería espectacular. Ya sabes que quedan dos misiones, ¿no? Amigo, fue espectacular eso. ¿Lo suelto? Lo meto en el 2. Todo manco. Vamos. A veces me distraigo porque leo el chat y es peligroso. Bomba. Bomba, muchas cosas. Sí. No, el reino de Iblis. No, amigo. Recuerdos de... Ah, no puedo decir la palabra con V porque... Pero ya saben a qué me refiero. ¡No! ¡No! ¡Qué movimiento tan espectacular se acaba de hacer, Shaco! Te aplasta con el camello y no avanza. Te aplasta con el... Y Shaco suelta el camello porque dice que no lo ve necesario. Que no es tan importante. Okay. Soy yo, estamos sacando nuestro modo pro. No, todavía no. Yo no. Es que ese salto era muy complicado. Se la bañaron. 1070 subs. De hecho tengo 1076 subs por ahí, pero ya no te deja verlo. O sea, solamente te deja verlo cada vez que aumenta por 10. Supongo que es por lo mismo de... Que ya no se nota tanto si está subiendo de suscriptores, ¿me explico? Pero de hecho tengo 1074-76. Yo no me la voy a jugar, la verdad. Sí. No estoy para jugármela realmente. No te las gastes, porque si te las gastas luego nos sirve contra las brujas allá.
Uf. Vámonos, lo pibe, salta. Estado, viste. Recuerda que quise... No, recuerda que quise aguantar. ¿Aguantar? Sí. ¿No te acuerdas? Sí, yo no le doy. Sí, ya valió mal, ya valió mal. Ahí viene la bruja. Ya te chupó. ¡Boom! Nicola, de arriba, la bruja. Vámonos, lo pibe. Ahí está. Y ya con eso llegamos al jefe. Esta es la misión más corta, de hecho. Recuerda que tienes que entrar al hoyito. Ay, tío, la otra vez. Vámonos, lo pibe. Ya está, no te saltes. Tú ahorita te vas conmigo. ¿Cómo que me voy conmigo? Sí, o sea, si no saltas, creo que... Bueno, ahí está. Ahora sí, jefe. No tiene sentido que caigas así, caigas de allá, pero... No sirve. Espérate, todavía ni salgo. ¿Estos son los dragoncitos? Sí. ¿Es más no moverte y saltar? ¿Okay? ¡Corre, corre, 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 gordo, corre! Ahí viene uno. ¿Qué? Pues aquí sí te hacen esto. ¡Vamos con! ¡Salió hecho madre! Vamos con esa cosa, es muy peligroso. Mango. ¡Puta madre! Vamos con eso, va. Este está más cabrón. Nah, es imposible, loco. ¡Corre, corre, gordo, corre! Ay, güey. Ya, güey, hay que matarlo. A partir de aquí... No. No, manches. Vamos. Dos game overs a cada uno le sacó, ¿no? Creo. Está muy fuerte esa. Amigos, ¿les mocharon la lengua o qué? A partir de aquí los jefes se ponen mamones. De hecho. Última mission, Chaco, ¿sabes tocar el triángulo? Yo creo que todos sabemos tocar el triángulo. Es algo grande, yo creo. Aquí no nos dan gas, ¿verdad? Para esto. No. Creo que vienen otros y ya, estos son los últimos. ¿Contra quién estás peleando, loco? Ya está, baja. Te juro que de ley sabes tocar el ángulo. Amigo, no, me estás malvoreando, creo. Recuerdo que aquí había uno que venía de arriba, ¿no? Creo. Ese es el peligroso. Amigo, me están albureando. ¿Qué onda con ustedes, bro? Vamos de pana, ¿eh? Vamos muy bien. Buah. Pero es que el último jefe las vidas que nos va a sacar.
madre. Es la segunda vez que lo sueltas, loco. Es el cárter infinito, ¿no? Me va a quedar aquí porque recuerdo. ¡Nico, no subas, no subas! Ya disparó. Ya, te estoy acarreando toda esta parte, loco. Casi me mato. Pues no puedo hacer todo. De hecho, creo que aquí viene el de esto. Ahí está. Si lo sabes hacer, eso es muy fácil. Si no, ese dato te complica muchísimo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. The Living Convention. ¿Cómo vas, eh? ¡Fua! Imposible escudar eso. Unas granadas de esta cosa así hacia abajo. Supongo que en este le ganan las bombas del... Tranquilo, tranquilo. Ya. Esas cosas persiguen mucho tiempo, ¿no? Mira, güey, no se ha ido. What the fuck con esa cosa. Empezaste espectacular. Vas con esa cosa porque va a regresar, ¿eh? Come on, boy. Ya no tengo bomba. ¡Wow! Me mató. Ya me la veré como haces, ¿te acuerdas? Hay un gran fallo en la Matrix. No sé cuánto vamos. Solo sé que aquí te mataron un game over, creo. ¿Eso se te va a hacer loco? Llegamos con los aviones, ¿o qué? La puta madre. Ay, cabrón, me echa. No, ¿cómo te dio? No sé. No. Okay, okay. Nos estamos distrayendo mucho. Alguien hable, por favor. ¿Cómo iba cuando la roca atacaba con una ametralladora? What the fuck, amigo. ¿Por qué cuando alguien dice que se va a aumentar un espectador? Aún no lo sé. Son misterios de la vida, loco. Gente, los que son nuevos, suscríbanse, denle like, compártanlo, no sé, lo que sea. Como en el Metal 1. Esto es como el Rápido y Furioso. Empieza normal, una guerra. Empieza a locar, ¿no? Los comentarios tienen un minuto de retraso. ¿Sí, más o menos? Nos vamos al espacio, gente. Llegamos con los de estos hasta el último, creo. Mira cómo van cayendo nuestros camaradas, ¿viste? La puta.
Y nada más su arma. Y otra vez viene. ¿Aquí nos dan gas? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta los... Creo que sí nos dan gas, pero... ¡Ay! Bien, empate. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Nos vuelven a dar gas en las rocas, creo, ¿no? En estas no. No les gasto tanto, ¿no? Ok. Hay que ponernos de acuerdo rápido en cuál destruir de las rocas grandes. Pero no, no dejan de salir. ¿No estás aquí, vamos, ¿no? Hay que decidir rápido cuál. La. Todo destruido, loco. No, creo que por ahí no, no, no lo va a tocar. ¡No! ¡No, man! Es que esto era para pasarlo con las naves. ¡Que no, gente! ¡Remancos! Este sí es el de medio, ¿no? Se dice, no destruyas, bueno, pues. Let's go, let's go. Un momento épico. Al infinito y más allá, sí, sí, sí. No, los camaradas caídos. Vas a agarrar algo, güey. Pues es que me confundí contigo. Los que voy a sacar. Aguas, aguas, aguas. Aguas, 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 aguas. La última, viene la última. No dio nada. Antes fue de la nueva película de Rápido y Furioso. Literalmente. Wow. Casi me da ahí. Viene el H. Ah, oh. Vamos con este, vamos con este. Vamos con el rayo. Vamos con el rayo, te está dando. No me acerqué tanto. Qué fraude. Sí. Vámonos, los pibes. Esta canción también me encanta. Esta es la canción del Metal Gear 2. Cuando hacen... En lo de los trenes. Con Rápido y Furioso yo siento que ya se pasaron de lanza, loco. Ya en el, cuando vi que el tren los iban a mandar al espacio, dije, pasamos de lanza. Desde las 5. Sí, desde las 5 dijeron, bueno, no puede ir peor. Tan épico, ¿no?
Metal Slug tiene historia. Aguas. Me distraje con los comentarios. Metal Slug tiene una historia, pero está muy fumada. De hecho, sí, una vez vi un video sobre eso. Sí, no, de hecho lo estamos viendo, ¿no crees? Sí, ya nos vimos toda la cronología del Metal Slug una vez en YouTube o así. Hay buenos videos sobre eso. ¿Cómo se llamaba el equipo? ¿Halcón? Sí. No, no Halcón, era como las... los gorriones, ¿no? Algo así, los pichuelos. No creo que se llamaba, ¿era las golondrinas, los gorriones? Yo creo que sí eran los gorriones, ¿no? Creo que sí. Eran los gorriones, gente, no me acuerdo, pero creo que eran los gorriones. El equipo del Metal Slug eran los gorriones, creo. Ya me cansé. Ay, wow. ¿Qué me pegó? El aire me pegó. Ahora viene, van a venir de la prueba de cero. No. ¡No! No, no, sobrevivimos. Gente, soy el único que ya. Ya sé, o sea, ya a mí ya me cansaron las manos. Ah, su madre. Corrí no. Todos los rayos. El inmortal, le dije. Ah, toma la. Momento triste, solo uno llegó. De hecho me dieron tu arma. Sí, güey, neta, yo tengo el hacha. Y yo nunca la agarré. Ese es un video, entiendo la historia. Pero si no los veía, pensaba que era de que se fumaron. Sí, yo también. Si me hubiera visto lo de la historia, hubiera pensado que se fumaron. Pero si les estaba, que estos te aplastan. Me mataron. A ti también. No, tacón. Me volvieron a matar. No está, hágase eso, tacón. Avanza, loco. Ya me quitaron muchas vidas. Uy, gente, estoy perdiendo muchas vidas y no me agrada, ¿eh? Nico, ¿qué haces? No, idiota, no, ya valió. No, gente, vamos mal. Hagan un directo terminando Neo Bomberman. Ey, sí, de hecho el Neo Bomberman sí lo tenemos. Y ya lo hemos jugado en directo. Hemos jugado en modo competitivo. Pero podemos jugar el normal. El Neo Bomberman lo hemos pasado, amigo, está buenardo. Es un increíble juego, ¿eh? Dale. Es un juegazo el Neo Bomberman. De hecho ya hay un directo, que es el de jugando juegos retro o algo así, donde se ve claramente cómo soy mejor que él en el Bomberman. Fácil. Easy. Es de a peso este vato. Sí, casi todo trae una habilidad. Eso tiene la misma mecánica que los... Sí. ¡Uf!
Agua, ¿no? Esta plaza esto. Este creo que es el lento, ¿eh? Así que agua. se puso de una forma que era imposible esquivarlo, o sea. No te manches, no manches. Y eso es como hacerle, ¿eh? Madre. Vámonos, lo pibe. José, ¿ya viste la de Scott Pilgrim vs. The World? Uy, ya me acordé de ese Jesús. Es una película. José no la ha visto, yo sí. Es mucho rollo, la verdad. Oh, es que esa madre gacho. Acuérdate que macho, madre. Igual me volteaste a ver bien. Qué feo, yo no tengo la culpa que seas manco y no así. ¿Abas, eh? ¡Nico, dame cámara, dame cámara! ¡Dame cámara! ¡Dame! ¡No, no, 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 no! Era imposible ya, esto, adiós. ¡Ay, madre! Ay, era imposible. Dale, dale, dale. Casi me mataba, ¿eh? Ya me emocionaste, ahorita veré el directo de Bomberman, lo buscaré en el canal. Ah, su madre, te vas a desvelar. Te vas a desvelar, bro, en serio, ya son las 12, ya no lo veas, ya mañana, con más calmita. Ya se acerca el fin del metro. ¿Te acuerdas de uno que llegó ahí? Tranquilo, que recuerda que igual estos dan mucho. Este es el tanque más gacho de todos, o sea, casi casi toda expedición. Vamos, porque el del uno es muy preciso. Eso no podemos dudar nada. De hecho, tengo una idea. No, no puedo. No manches. Ya muérete, loco. Igual ese tanque no hay problema, ¿eh? Ese tanque no tengo problema con ese tanque. Porque ese tanque nada más iba a durar hasta aquí. Estas cosas son peligrosas, ¿no? Podría saltar, ¿viste? Uy. ¿Cómo sobrevive tanto este asa? Creo que en el Metal 6 estuvo. ¿No, verdad? ¿Sí? Ese vato estuvo en todos los Metal, ¿eh? Hay un juego de Metal Slug, pero no es como los juegos antiguos. Ah, ya sé, son los como el Attack y el Champion, una cosa así creo que era. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabes. Aquí, amigos, es para que todos se la rifen y se llenen de H. Y te dan 700 de H, ya tengo. A vos me conoce todavía ninguno. Llenos de H, ¿sí? ¿Se puede? Deben de darnos también bombas de estas cosas, ¿eh? ¡Cuánta vida tiene!
Dejamos atacar a ese. ¿Te cuchillo o qué? Uy, no se rompe. Ya vi. Ya se rompió. La... No, ya pa' qué, ya perdimos las armas. Todo lo que hicimos. La mejor arma de juego para mí, sí. Sí conozco esos juegos que dices, la verdad, a mí tampoco me gustaron. Estaban padres, estaban padres. O sea, era una idea interesante, pero pues no estuvo tan bien. No estuvo tan bien ejecutada, según yo. Sí, literalmente acabo este Metal Slug y ya dormí. ¿No te habías dado cuenta de la hora o qué, bro? Pásate. Vámonos. Escapando de la nave nodriza, gente. ¿No lo habíamos roto? ¡Uy, agua! Agárralo, agárralo. O sea, yo te lo transformo. Anda con este main, no lo puedo matar todavía. No voy a llegar a tiempo, casi no llego. ¡Ah, se vino para enfrente! No, esa fue la peor que hemos hecho, creo. ¿Qué haces? Me queda un arma. ¡No! A los dos me mató. Agarraste las dos armas, creo. Le saqué con esta y llegamos al jefe final, ¿eh? Ya está. Jefe final, gente. Cuando tenga un PC respetable, jugaré Metal Slug. De hecho, no necesitas un PC completamente respetable. Se puede jugar. Se puede jugar bien, ¿eh? ¿Pueden jugar el juego Scott Pilgrim vs. The World en directo? No conozco el juego. Deberíamos de checar primero cómo es, porque si no nos gusta, pues sería un desperdicio. Jefe final, gente. Y ahorita vamos a ver quién ganó. ¿Quién ganó el primer directo? Vamos a ver con cuánta diferencia nos quedamos. Haz tu pie para allá. Me estorbas. Mira este tipo estorbando, ¿eh? ¿Ya te mató la primera? Guau, ya me lo mató. Este vato tiene casi vida infinita, ¿no? ¡No! Este gato le tienes que aventar como 10.000 bombas. Sí, así, no, a ver cómo me pega esto. No me dieron bomba, loco. Pendejo, quítate. Me has matado dos. La bro. Pues ¿qué querías, loco? No es fácil.
Cabrón, muérete. Gana de hermano de Shaq. ¡No! ¡Cállate! ¡No! Se concentra. Ahorita reparamos sin tener problemas. La mierda. ¡No! ¡No! No, ¿cómo me pega eso? No, ¿cómo me pega eso, man? Coño, me está echando. Se va a meter ahí. Ya muérete, mundo de la madre. No hay una chumo ni nada. Ay, hombre, es imposible esquivar eso, loco. Vamos. Estoy. Estoy difícil. ¿Quién creen que haya ganado, gente? ¿Quién creen que ganó? Muchos le tiran que fue Serrucho, pero yo siento que gané yo. No, sí, tú también la regaste en muchas ocasiones. O sea, hiciste un gainover al inicio de esta misión. Un gainover X. O sea, haces más gainovers X que yo. ¡No! ¡Uno a uno, gente! ¡No puede ser! No, hombre, lo tripliqué en score, what the fuck. Gente, perdimos por una, va. No tenemos una diferencia muy, muy exagerada. No tenemos una diferencia muy, muy exagerada. Ya después haremos la continuación. Pero va. Vamos muy parejitos, el sonido. O sea, ganaste. Sí, me ganaste por uno. Me ganó por uno, gente. No por mucho, realmente. Estuvimos 2 horas en directo, ¿eh? No estuvo nada mal. Toma, en un anuncio. No estuvo nada mal. Bueno, gente. Espero que les haya encantado el directo a mí. La verdad, me la pasé muy bien. 19 me gustas, bastante espectacular. Bueno, entonces, ¿qué hago? Gente, checo mañana a qué hora el directo. Probablemente a las 8 más o menos. Ahora sí me despido, buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, Jacob. Si juegan Scott vs Pilgrim, el siguiente direction es más velo revisando, ¿qué pedo? No puede ni leerte bien. Bueno, no hay problema. Gente, buenas noches, que sueñen con los angelitos, diablitos, hombres, mujeres, con lo que ustedes quieran soñar. Hasta luego. Me va ganando por un game over nada más, ¿eh? Lo vamos a salvar. Buenas noches, gente.